Oh my God. Estamos acá en Ruta00.com, estamos ahora en Funky Puta Brewery. Fue un camino largo llegar acá porque está actualmente lloviendo, están todas las carreteras ahí con accidentes, cosas así. Pero finalmente llegamos y una cervecería bastante grande. El local es muy muy grande y la cervecería en sí también tiene, se ve que son hartos fermentadores y está como recién empezando a llegar la gente, porque a esta hora la gente está saliendo del trabajo y todo eso. Y aquí estamos con un taster, pero se ve bien, está piola el ambiente, está bastante agradable. We're just coming off our season, so we're starting to build teams. Our regular teams are here tonight, so you got a ton of competition. $30, $40, $20, $10, first, second, and third prize. Completely free, live trivia starting at 7 o'clock. My name is Brett, just come up and ask me about it. I've got all the stuff up here. It is a ton of fun, starting in just a few minutes. Thanks a lot, guys. Yes. Can I have you have this one, the try in the form? Yes. Gracias. Okay, what's the name on your tab? Ricardo. Ricardo? Ricardo, yes. Do you need anything? No, you're okay. Bueno, acá yo me pedí un... Se llama Fire in the Hole. Dice que es una red ale con mucho raspberry, pero también tiene habanero. Habanero es un ají y la combinación está bastante extraña porque está como dulce y a la vez muy, muy picante. Tomar un trago y decir sus impresiones. Si la cámara se mueve es porque... Agua, ¿necesitas agua? Fue demasiado picante. Bueno, estoy aquí con Fire in the Hole, donde seguro que tengo una cerveza más picante que yo he probado y a la vez distinta. Y está muy, muy diferente y si ustedes pueden ver, me tomaba menos de la mitad y de hecho no sé si me podría tomarlo todo. Y para los que siguen la ronda cervecera, ustedes saben que nosotros que nos tomamos todo, que digamos que no lo podemos tomar todo, es porque realmente es una cerveza difícil de tomar y diferente. Si me pongo rojo y empiezo a transpirar es por el ají. Eso. Oh, yeah.
son dos canciones por un dólar, parece, ¿no? ¿Ya pues yo voy a hacer, vaya a bailar o algo así? No, no.